Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Viaje del Pensamiento, el programa de debate mensual de Filosofía en la Red, en donde algunos autores y autoras comparten su opinión, su punto de vista y hacen reflexión relacionado a un tema en concreto. El día de hoy estamos arrancando el segundo episodio de la segunda temporada y estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema que suele causar mucha polémica y suele ser muy incisivo, que es el libre albedrío. ¿Este existe, no existe? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo podemos entender? Y para eso pues están tres grandes invitados a los cuales les voy dando la bienvenida. La primera de ellas es Laura Fernández. Ella es graduada en Estudios Internacionales. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por estar. Después le damos la palabra también al buen Irving Carnelo. Él es maestrante en Ciencias Sociales y Humanidades. Irving, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, finalmente, pero no menos importante, Bien, bien, todo bien. ok, lo traemos con un poco de delay a Irving, pero bueno, vamos a tratar de darle un poquito de tiempo. Y después también cerramos con el buen Vladimir Sosa, que él es maestro en filosofía y es también profe de filo y bueno, de colegio, y es un gran docente en muchos ámbitos ahí de las humanidades por el Perú. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estamos? Hola Miguel Ángel, encantado nuevamente de estar aquí. No, muchísimas gracias por estar, gracias por acompañarnos en este relanzamiento de Viaje en Pensamiento. Sí, bueno, la lista de reproducción está siempre en la sección de comentarios y en algunos episodios podrán ver a los buenos de Irving y de Vladimir en algunos episodios. Entonces, gracias por estar acá en la segunda temporada y Laura, pues debutando en este conversatorio, en esta charla. Hoy tenemos un tema súper espinoso, súper interesante, que es sobre el libre albedrío. Y para eso me gustaría que me pudieran dar. ¿Cómo lo definirían para una persona, pues para cualquier persona, para una persona quizá pensando en alguien que no esté metida en humanidades, metidas en ciencias sociales y que pueda entender qué es esto del libre albedrío? ¿Cómo lo definirías, Vladimir? Bueno, en principio, como la capacidad de poder escoger de forma libre y sobre todo responsable sobre nuestras propias acciones, ¿no? Sean a presente o futuro. Algo muy sencillo. Excelente, me has ganado. Ha sido una definición súper de diccionario. Perfecto. Irving, ¿tú cómo lo definirías? Buenas tardes, bueno, buenos días aquí en México, no, ya tardes. El libre albedrío, yo, bueno, pensando quizás un poco a un salón de clases, más que nada, y no tanto en notas, por decirlo así, o en un trabajo escrito, yo lo definiría para un salón de clases como un misterio todavía en busca de resolver, y pues ahí está la aventura para tratar de indagar sobre ese misterio. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, cierra Laura este bloque. Laura, ¿tú cómo definirías libre albedrío para alguien que nada tiene que ver con humanidades? Pues para mí el libre albedrío sería la libertad de poder tomar decisiones sin estar dirigido por obstáculos o por como motivaciones que no sean las tuyas propias. O sea, no dejarte influenciar a la hora de tomar decisiones, ya sea por factores económicos, sociales, culturales. Excelente. Y ahora, cogiendo esto que dicen de la libertad, de que nosotros decidamos, etcétera, ¿realmente existe el libre albedrío? ¿O es una ilusión? Porque esto siempre entra en tela de juicio, ¿no? De que qué tanto realmente elegimos, qué tanto culturalmente, qué tanto socialmente estamos influenciados. ¿Realmente existe o no? Y sobre todo, en base a esa respuesta, ¿cómo saberlo? ¿Qué nos diría Sirvin sobre eso? Gracias, Miguel. Bueno, creo que es una pregunta que de inmediato yo quiero creer que para quienes de algún modo, como es en mi caso particular, estuvimos vinculados a esta pues a la filosofía como tal y de algún modo aprender su lenguaje y su forma de comunicación e inclusive hasta sus métodos, yo lo diría así, de análisis y de comprensión. Creo que de algún modo, aunque igual para, bueno, para mi formación inicial que fue la sociología, de algún modo también
nos topamos con este problema, que bueno, quizás en su momento no lo llamamos libre albedrío como tal, pero quizás lo referimos de otro modo, pero igualmente pienso que en el fondo la sustancia, por decirlo así, es el mismo, la misma cuestión, ¿no? De saber si tiene una existencia. Y yo en lo personal, yo en lo personal diría que en términos materiales, que aquí material es una palabra muy amplia, comúnmente se reduce cuando decimos material en nuestra época y en nuestras circunstancias del siglo XXI, la aludimos a cuestiones de trabajo, ¿no? Y de salario y de si acaso, en términos más generales, de economía, ¿no? Y más en particular de economía política, ¿no? Pero yo quisiera referirme todavía a esos textos que yo pienso que todavía son clásicos y, bueno, yo diría hasta válidos, de un pensador que desde mi edad ya era pues bastante virtuoso, y eso me parece que hay que admitirlo o reconocerlo, y su nombre es Karl Marx, ¿no? Y su noción de materia, en efecto, parte de la naturaleza, y bueno, ya después vamos a averiguar en sus estudios que muy particularmente lo toma de Epicuro, y sobre esta como concentración en los átomos, de algún modo. Entonces, nuestra realidad social se podría decir que se fundamenta, no es del todo, pero digamos que su base biológica está en eso de la conformación de los átomos. Entonces, quizás ya nos podemos dar cuenta de la amplitud de la palabra materia, ¿no? Y no necesariamente encasillarlo a lo que lo entendemos hoy en día, que son las relaciones laborales, sobre todo porque la dimensión del trabajo profesional ha adquirido mayor importancia en nuestras actividades diarias, ¿no? De todas maneras, tener consciente esa amplitud de la noción de materia permite, por lo menos a mí, sugerir por el momento que si el libre albedrío ha de tener una existencia, entonces es de considerar que no solamente es una existencia en términos de idea, que es como un concepto, un término, sino que también es una expresión de la materialidad del ser humano como tal. Ya después quizás diremos de otras dimensiones como la clase social. Pero esa es mi respuesta por lo pronto, Miguel. Excelente, muchísimas gracias, Irving. Y la misma pregunta, Estelau, ¿existe el libre albedrío? ¿Es una ilusión? ¿Es una realidad? ¿Cómo saberlo? Pues yo creo que el libre albedrío existe, pero solo hasta cierto punto, y creo que existiría en un espectro, o sea, no existe nadie que sea totalmente libre, porque al final hay muchas cosas que te condicionan, ya sea la infancia, lo que has vivido, tu propia cabeza no te va a dejar tomar como todas las decisiones sin pensarlo, el miedo también, y muchos obstáculos, pero sí que creo que hasta cierto punto la gente sí que puede tener una libertad para decidir siempre dentro de su mundo, sus condiciones y sus obstáculos. Y luego para definirlo, y, o sea, como para determinar si se puede llegar a él o no, creo que se tendría que tener en cuenta qué nivel de libertad está teniendo esa persona y qué nivel de libertad en cuanto a la barrera que hay entre lo que quiere, o sea, lo que quiere hacer y lo que llega a hacer. Pero, claro, o sea, obviamente es muy subjetivo esto y luego depende también del momento vital en el que esté la persona, como decía lo de, creo que lo decía Ortega y Gasset, lo de yo soy yo y mis circunstancias. O sea, tú puedes tener unas ideas y unas motivaciones, pero si las circunstancias no son las adecuadas, esa libertad no va a poder llevarse a cabo. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Y cerramos la pinza con el buen de Vladimir. Vladimir, ¿existe el libre albedrío? ¿Es una ilusión? ¿Cómo podemos saber? Mira, yo concuerdo con Laura en el tema de la parcialidad respecto al libre albedrío. Si bien es cierto, es la capacidad que vendría a ser humana, es la capacidad inicial. Sin embargo, con el correr de los tiempos, con el correr de la aparición de la virtualidad, de las redes sociales, de las redes de consumo,
de la hipersensibilidad consumista también que nos bombardea todos los días, ya esto nos va condicionando poco a poco. O sea, ya se queda de lado, por ejemplo, como diría Chulhan, esta actividad de la vida contemplativa, de realizar nuestras actividades cotidianas, desmereciendo quizás la rapidez o la ligereza con la que vive la sociedad, porque hoy la sociedad nos implanta pesos por encima de nuestro propio peso de libertad. O sea, ya no estamos totalmente libres, ¿no?, de poder elegir, sino que estamos de alguna u otra manera condicionados. Entramos a las redes sociales, hacemos clic en algo que de pronto nos llamó la atención de forma temporal, sin embargo, las redes, ¿no?, los algoritmos que están predeterminados inmediatamente te bombardean con un montón de imágenes y nos predeterminan a que luego sigamos consumiendo. Entonces, en una sociedad consumista como la que nosotros vivimos, podemos determinar que no existe totalmente un libre albedrío para el ser humano actual, pero teniendo como consideración del ser humano inicial, o sea, vamos a suponer de hace más de 2000 años antes, más todavía, desde la época primigenia, claro, todo ha ido evolucionando, pero otras eran las circunstancias. O sea, no hay la tecnología, la gama consumista como la que ahora nosotros la que estamos sometidos, ¿no? Yo creo que se ha ido en desmedro todo el tema del libre albedrío, que existe, sí existió en un momento determinado de la historia humana, de pronto. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar, ¿no?, del bombardeo, del boom de la tecnología, del boom del consumo medieval, porque no solamente es muy actual esto, porque también el consumo es histórico también, ¿no? O sea, con la aparición de la mercancía, del ser humano, inclusive como mercancía, ¿no?, de la rotatividad de la esclavitud humana, o sea, con un montón de elementos ya sumamente históricos que ya hemos, que se puede ver, se va condicionando, ¿no?, el libre albedrío. ¿Eres libre? Sí. ¿No? Es más, hay una frase, una estrofa en el himno nacional del Perú, dice, ¿no?, somos libres, ¿no?, seámoslo siempre. Entonces, o sea, esa ansia del ser humano por querer ser libre. O sea, existe esa posibilidad, existe esa ansiedad del ser humano de querer ser libre, pero ¿a costa de qué? Excelente, Vladimir, muchísimas gracias. Antes que nada, si están llegando acá y a lo mejor no les suena esto de Filosofía en la Red, o simplemente pues están en YouTube o en alguna de las plataformas de podcasts y no saben de qué va Filosofía en la Red, les invitamos a que vayan a filosofianlared.com, es una plataforma de divulgación filosófica. Todos los días publicamos artículos nuevos, y si no quieren simplemente teclear, simplemente vayan y escanear este codiguito y les va a llevar directamente a los artículos. También están artículos de Laura, de Irving, de Vladimir, a nuestras redes sociales, a nuestro canal de podcast, a toda nuestra revista, para que vayan y descubran un poquito de todo lo que hacemos, y así pues, bueno, también estén ahí acompañándonos siempre filosofando. Síganos, denle like al video, que eso nos ayuda mucho justamente a los algoritmos, a que los condicione un poquito más a que sigan viendo filosofía, y pues bueno, acompáñenos y síganos acompañando en este programa y en todos los que vienen por acá. Ahora, Laura, me gustaría preguntarte, ya que comenta Vladimir esta parte de que sí hubo en algún momento quizá el libre albedrío, ¿cuándo lo hay? O, por ejemplo, en la vida cotidiana, en la vida actual, en la vida del siglo XXI, ¿hay momentos concretos en donde podemos decir que tomamos o que somos libres, tenemos libre albedrío para tomar alguna decisión? Pues yo creo que es complicado y también es relativo responder a esa pregunta, porque dependerá de la persona y de cómo esta persona defina lo que es la libertad. Pero sí que me hace pensar, por ejemplo, en el verano y en las vacaciones y en cuando los niños, por ejemplo, no tienen colegio y son libres de poder estar jugando por ahí, como sin trabajo, básicamente. Y yo creo que hay mucha gente que lo que anhela un poco es esa, como volver a ese estado de la sociedad en el que no tienes por qué estar como estancado a tu trabajo o pendiente de las facturas o del dinero en general. Y creo que ahí sí que se encontraría más libertad, en mi opinión, de las personas para poder decidir lo que realmente quieren, porque no están atadas ni a una empresa ni
Y luego, es que cuando existe más el libre albedrío, sinceramente yo creo que en la infancia hay mucha más libertad en la forma de actuar y porque la gente está, o sea, los niños están mucho más desinhibidos y no han aprendido como cierta, una serie de códigos sociales de esto está bien, esto está mal, esto no lo puedes decir, no puedes actuar de esta manera porque tienes que ser una persona seria, centrada y como dar una imagen al mundo. Pero también está ese factor de, o sea, de la mercantilización de la propia persona y de su capacidad como, pues como un trabajador más en el engranaje capitalista. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Igual un ejemplo que nos puedas dar de ser libres. Mira, yo creo que una de las mejores formas que quizás ejemplificar el libre albedrío podría ser en los niños. Yo soy docente, si bien es cierto, de educación secundaria, pero he enseñado en los tres niveles, ¿no? En primaria, secundaria, superior, pero lo he visto en los niños. Tengo mis tres hijos, por ejemplo, y esa capacidad de poder decidir, esa capacidad de expresarte de forma libre, ¿no? Ya subrayándola, ¿no? Lo tienen los niños. Por ejemplo, un niño, a diferencia de un adulto en sus cabales no saldría desnudo a la calle. Pero un niño infante, ¿no? 2 meses, 3 meses, hasta un año, hasta que comience a tener conciencia, ¿no? De lo que sucede a su alrededor. O sea, el niño pasea, pues, sin nada, ¿no? Desnudo por la casa, camina sin ninguna vergüenza, ¿no? O sea, se podría allí, ¿no? Ejemplificar el libre albedrío, o sea, que es libre de poder expresarse, de poder decir, ¿no? Es más, lo dice, o sea, lo dice con toda naturalidad. Hay un filósofo español que a mí me encanta, uno de los tantos, que es Jordi Nomen Recio. Tiene un libro llamado El niño y la fi este, perdón, El niño filósofo, ¿no? Donde él manifiesta, o sea, si bien es cierto, en la filosofía para niños no se pretende que todos los niños sean filósofos, pero que de alguna u otra manera ellos van desarrollando esa capacidad muy innata, muy natural, que claro, a lo largo de los años en la escuela sobre todo, ¿no? La escuela muchas veces aparece como un espectro de sujeción, ¿no? Donde se le va arrancando poco a poco el libre albedrío o la libertad para poder expresarse, para ser creativo, para poder decir las cosas como les parece, ¿no? Y hay reglas, y hay normas, y hay toda una gama de situaciones que lo van cercando y ya llega un punto en que te preguntan, ¿y cómo estás? Pues dices, bien, nada más, ¿no? Ya no dices más allá que bien, ¿no? Entonces, yo considero, volviendo al punto inicial, de que la mejor forma de ejemplificar el libre albedrío es en los niños, ¿no? En los niños, el recién nacido hasta que comienza a tener conciencia de razón. Excelente, Vladimir, muchísimas gracias. Y bueno, le vamos a dar otra vez la palabra a Irving, a ver si ahora sí lo podemos pescar. Irving, ¿dónde podemos ver en la vida cotidiana un ejemplo del libro del río? Sí, bueno, quisiera pensarlo quizás en términos de la, me parece que de inmediato cuando una persona le, digamos, sui generis, le preguntas esto, creo que de inmediato va a pensar en el, digámoslo así, en el mundo infantil, ¿no? En el mundo de los niños o de las niñas, ¿no? Pero yo quisiera pensar quizás el libre albedrío en la vida cotidiana de un adulto o de una adulta, ¿no? Y quizás, bueno, hay un libro muy interesante en que de inmediato estoy pensando un poco, que es de un escritor mexicano de
de aquí, que es José Revueltas, y él tiene una novela que se le llama Los Errores. Y creo que en esa novela, si algo busca representar o capturar, este caso José Revueltas, es como su nombre lo indica, ¿no? Los inequívocos, las poco afortunadas situaciones, que a veces parece que también estas mismas, en vez de permitirnos tomar decisiones arbitrarias, inconscientes, por decirlo así, parece que estas decisiones, parece que estas circunstancias poco afortunadas también son una forma de determinación y una forma en que nos coercionan de algún modo, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso que en el mundo de la adultez, y también obviamente el mundo de los niños, pero en el mundo de la adultez también se hace presente mucho el libre albedrío, al menos en un sentido en un sentido laxo, perdón. Laura y Vladimir nos comentaban un poco sobre los niños y el cómo, bueno, quizá el no estar limitados por la sociedad, por la escuela y demás, pues los hacen como que ser más libres o más espontáneos. Pero, ¿cómo no, cómo, dónde podremos ver que esté la rayita entre libertad y libertinaje? ¿Es lo mismo tener no límites, es tener libre albedrío o es necesario límites? ¿Cómo podríamos separar libertad del libertinaje, Vladimir? Mira, yo creo la libertad, como lo había mencionado, que es esa capacidad de poder, ¿no? De poder escoger, de ser responsable de nuestras acciones. Por el contrario, el libertinaje, considero, ya es una, digamos, es el abuso excesivo de la libertad, ¿no? O sea, es el abuso desmesurado, sin medir ninguna consecuencia alguna sobre la libertad, ¿no? O sea, ahí está, yo creo que el quid, ¿no? El rompimiento, ¿no? Mientras que uno es la capacidad, siendo yo responsable, ¿no? Por ejemplo, escojo algo que a mí me agrada, me gusta, pero bajo mi propia responsabilidad, ¿no? O sea, porque yo lo he escogido, ¿no? Yo escogí esa vida, yo escogí ese, digamos, ir por ese camino, pero bajo mi responsabilidad, ¿no? Por el contrario, si es que yo sé que, un ejemplo, ¿no? O sea, una actividad cualquiera me va a hacer daño o va a hacer daño a las demás personas, ¿no? Y soy consciente de ello. Ejemplo, el sicariato. Acá y en América Latina ocurre todo ello, ¿no? Pero soy consciente de que de pronto, ¿no? Pero tras la ejecución, ¿no? De una acción de matar a alguien, de mandar a matar a alguien o de ejecutar, ¿no? El asesinato de alguien me trae un elemento monetario, pero aún así yo soy consciente de que le voy a hacer daño porque todos tenemos impreso en nuestro ser de manera natural esa conciencia de que vamos a hacer daño, pero aún así lo hago, ¿no? Entonces ahí caemos en el abuso extremo de lo que es la libertad. Llegamos a un extremismo. O sea, ya no somos totalmente libres, sino ya nos convertimos de forma muy automática, ¿no? Muy automatizados en esclavo de nuestras propias pasiones. Entonces, y al ser esclavo de nuestras propias pasiones, ya nosotros, pues ya no, muchas personas viven así hoy en día. Hoy en día viven así, esclavos de sus propias pasiones, y ya se normaliza incluso, ¿no? Y si alguien le dice que eso está mal, pues, y como la sociedad de alguna u otra manera también, no solamente en el tema del sicariato, sino en otros temas anexos, al normalizarse, y si tú dices que eso está mal, que es contrario a lo que realmente está mal, ¿no? O sea, que es contrario a lo que es la verdad, en sí, la libertad en sí, te toman como un bicho raro, ¿no? O sea, y al final volvemos de forma muy, pero muy sutil, o quizás de manera muy frontal, a una caverna, ¿no? O sea, no cavernas digitales, sino cavernas en donde estamos, pues, subyugados a nuestras propias pasiones. Y que alguien que te diga que estar subyugado o sometido a tus propias pasiones y hacer abuso de las libertades, te toman como un bicho raro, ¿no? Volvemos nuevamente a la caverna platónica en ese sentido. Otra vez. Excelente, Vladimir, muchísimas gracias. Y a mí me está cortando mi libertad del micrófono. Bueno. Tú, Vladimir, digo, Irving, ¿cómo podemos separar
esta parte de libertad con libertinaje? ¿Dónde está esta línea, esta frontera, donde el libre albedrío entonces está coartado? ¿O cómo funciona eso? Es una interesante pregunta porque, bueno, creo que de inmediato otra cuestión que quizás también había que apuntarse es que cuando, digamos, uno busca estudiar o investigar acerca de este término de libre albedrío, saber como lo comentas tú, cómo se come, en qué consiste, etcétera, qué autores o autoras lo han tratado, etcétera. De inmediato surge como esta contraposición, ¿no? Entre libre albedrío con determinación o o en menor medida con el determinismo, de algún modo, ¿no? Entonces, como que siempre surge esa visión, yo incluso hasta lo diría así, dicotómica, entre dos formas de ver esta realidad, ¿no? Esta realidad social, pues, en cierto sentido. Y la pregunta que comentas es, más bien hace considerar este o otro tipo de discusión que sería pensar en una forma de libertad con el libertinaje, que bueno, yo de inmediato me surge pensar en Paulo Freire, ¿no? Que de algún modo también estuvo, sobre todo en algún momento de su vida en que le cuestionaban un poco esto, ¿no? De su método, de su forma de enseñar, que inclusive daba la impresión de ser bastante o ser permisivo, y como que la figura de autoridad en el maestro o autoridad de la institución educativa, no se hacía tanto presente en su discurso, en el discurso de Paulo Freire. Creo que al final de cuentas, creo que esos cuestionamientos motivaron a que Freire, pues primero dijera, bueno, a todo esto había que discutir estas dos cuestiones, ¿no? Una forma de libertad y una forma de negación de esa misma libertad, ¿no? Y quizás una forma de negación de esa misma libertad no necesariamente consiste en el autoritarismo. Quizás en el autoritarismo que él pensaba y que de algún modo todavía sigue presente, ¿no? En forma de un Estado que controla todos los aspectos de la vida de los individuos, ¿no? En forma de una dictadura que de algún modo le tocó mucho eso, ¿no? No solamente en Brasil, ¿no? Sino en casi en toda Latinoamérica. Pero otra forma de negación de esa misma libertad, nos comentaría Freire, no solamente sería esta forma de autoritarismo bastante expresado, sino que sería otra forma de conducirse que se piensa que es libertad o libertaria, pero que en realidad limita y presiona a que no se dé esa misma expresión. Y una de esas formas de negación de esa libertad, quizás posiblemente para Freire lo haya considerado como lo que ahora comentamos como el libertinaje, y bueno, que al final de cuentas es de pensarlo como una actitud, como quizás que idealmente se propone que no tiene límites, pero que sus circunstancias le indican que sí los tiene, y sin embargo, vamos a decirlo así, piensa que esos límites no importan o tienen una expresión mínima y que puede superarlos o superarlas, o más que superarlos o superarlas, puede dejarlas de lado, ignorarlas, etcétera, ¿no? Inclusive, no recuerdo bien si Paulo Freire también lo llamaba como una forma de poder en ese sentido. En vez de que sea como tal una libertad, es una cierta antítesis. Es como una forma de poder que contrae efectos negativos hacia las otras, hacia los otros. Entonces,
Yo lo pensaría a grandes rasgos, en términos sintéticos, por decirlo así, que si se ha de haber una contraposición entre el libre albedrío con el libertinaje, sería que la segunda niega o llega a negar totalmente distintas formas de expresión de la libertad. Sería por ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, Laura, tú, ¿cómo podemos separar o cómo entender o cómo no pasar de ser libres y tener nuestra libertad a llegar a estos extremos de libertinaje? ¿Cómo lo verías tú? Pues yo lo relaciono un poco con lo que ha mencionado Vladimir de ser esclavos de nuestras propias pasiones y más específicamente con el hedonismo, que creo que estaría más relacionado con el libertinaje y el, pues eso, dejarse llevar por las pasiones y por los excesos. Y luego, en cambio, la libertad, en mi forma de verlo, está más relacionada con una postura o una forma de actuar un poco más ascética y más como independiente de, pues de eso, de dejarse llevar por las pasiones y tal. Y yo creo que hay una faceta de la libertad que a la que solo se puede llegar pues con los años y con la experiencia y con poder como llegar a nuestras propias ideas y conclusiones sobre lo que queremos y porque es en ese momento en el que decides qué quieres perseguir, de qué manera quieres perseguirlo y así actúas con libertad total. O sea, yo por ejemplo creo que una persona adolescente que ya no es niña, entonces no tiene como esa, o sea, no tiene esa falta de límites tan grande, ya como que gana conciencia, pero una persona adolescente no tiene realmente mucha libertad porque no sabe lo que quiere, entonces haga lo que haga, no está actuando como reafirmando su libertad. No sé si se me entiende. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Lau. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, donde vamos a darle un giro un poquito al tono que estamos tratando, comentarles que si les gustan estos programas y todo esto, bueno, todos los meses, el último sábado del mes, sale un nuevo programa de Viaje al Pensamiento. Pero también algo muy importante, hace unas semanas se llevó a cabo la PhiloConf este 2023. Pueden entrar directamente a la página que está ahí apareciendo del lado de Irving y directamente van a poder ver todas las conferencias, todos los paneles y todo lo que tuvimos para que, bueno, es nuestra conferencia anual, es nuestro evento en donde celebramos y homenajeamos a la filosofía. En esta ocasión fue un evento híbrido, estuvimos en la ciudad de Guadalajara, México. Y pues bueno, con ponencias tanto virtuales como presenciales. Así pues invitarles a que vayan a filoconf.com y puedan ver toda la información y puedan echarse, puedan aventarse un maratón. En lugar de ir a Netflix y maratonear, pues se vayan a aventar un maratón de nuestras conferencias con diferentes y expertos y expertas de la filosofía en base a tres temas principales que fue filosofía y la tecnología, filosofía latinoamericana y filosofía práctica. Así que los invitamos a que vayan para allá. Y pues después del sponsor, que Filosofía Filoconf nos patrocina el día de hoy, le quiero preguntar a Vladimir algo muy importante y algo muy interesante, dando un giro de trama a todo esto del libre albedrío. Normalmente cuando pensamos en la religión monoteísta tal vez quizá más concretamente, pues luego está esta discusión de que si Dios ya trazó toda tu vida o si Dios no lo ha trazado, existe también la palabra destino, el estar predestinado a algo o no. Y entonces aquí entra en conflicto esto de libertad y que al final del día, pues si Dios ya te bajó a la tierra con tú vas a ser profe de filosofía y vas a trabajar en filosofía en la red, pues ya no puedes tomar otra decisión. ¿Cómo entonces entra este juego de Dios, del destino, de estar predestinado a algo? ¿Cómo lo ves tú, Vladimir? Mira, yo considero de que no hay una predestinación así, ¿no? No estamos predeterminados. Porque si fuera así, entonces, digamos, hay personas que nacerían ladronas, ¿no? Y no tendrían esa capacidad de libertad de elegir otra vida que no sea esa, ¿no? O algunas personas nacerían, ¿no? Con la posibilidad de ser profesores y no tienen otra posibilidad ni otra capacidad de ser profesores o ingenieros, ingenieros, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por el contrario, limitaría la libertad. Dicho sea de paso, también soy profesor de religión, ¿no? Aparte de filosofía y también de ciencias sociales, pero dentro del ámbito de la religión considero que Dios, al dotar al hombre de esa capacidad de poder elegir, ¿no?
Es más, una de las cosas que yo también muchas veces, hace mucho tiempo, me preguntaba es si pensamos un poquito y nos vamos al tema bíblico de Adán, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido ahora en la actualidad si Adán nunca le hubiera recibido a Eva el fruto? Y solamente Eva lo hubiera comido y Adán nunca se lo hubiera recibido. O sea, habría una polarización de pronto. O Eva nunca lo hubiera recibido. O sea, ¿cómo andaríamos vestidos, no? O sea, hablando del tema de la vestimenta. Hubiéramos nacido porque de pronto la mitad de la población o la cuarta parte de la población no se hubiera muerto con Abel. O sea, toda una situación histórica, ¿no? O sea, haciendo suposiciones históricas o haciendo suposiciones bíblicas de lo que podría haber sido. Pero todos tenemos esta capacidad, ¿no? O sea, fuiste creado y tienes la capacidad de decidir, ¿no? Ir para la derecha, ir para la izquierda, a dónde quieres ir, ya es depende de ti. O sea, no estamos realmente tanto más predeterminados por Dios, ¿no? No es que Dios marque el camino y dice, mira, sabes que este es el camino, ¿no? Claro, te marca diferentes caminos, ¿no? Elige tú, el que tú quieras, el que tú desees, el que te haga sentir mejor, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta de que tú eres responsable de tus acciones. Porque algunas personas dicen, no, ahora con el tema del COVID, ¿no? Las personas pasaron, nos enfermamos y es que Dios tiene la culpa, no es que Dios, de pronto tú cometiste alguna situación, te fuiste donde no deberías ir, pero eres tú quien tomó la decisión final de ir donde no deberías ir de pronto, ¿no? O en el caso de los adolescentes, que lo veo casi a diario, ¿no? O sea, el papá a la mamá le dice, ¿sabes qué? Mira, que no salgas de noche porque están asaltando. Ahora es zona roja, el lugar donde vivimos, ¿no? Pero el ímpetu adolescente, me sabes que yo no quiero hacer caso, mi mamá se queda dormida, pum, me salto a la ventana y salgo, y termino asaltado y golpeado. O sea, al final yo tomé la decisión, ¿no? Claro, me dijeron que me podría suceder, claro. ¿Cómo que de pronto sales y no te pasa nada, ¿no? No te pasa nada, y al contrario, dices, no, ya la siguiente es algo más temprano. Y luego te pasa algo. Entonces, no es que a la primera tampoco, ¿no? No es una situación, digamos, que estamos predeterminados necesariamente, ¿no? O por un destino. Porque si no, imagínense, ¿no? ¿Cómo sería la vida? Entonces, imagínense a Miguel Ángel, ¿no? Sería toda la vida, ¿no? Filosofía en la red, filosofía. Sería como diría Nietzsche, ¿no? Como un eterno retorno, siempre, siempre, ¿no? O sea, al final no tendría un inicio ni tendría un fin, ¿no? Entonces, como que la vida sería un poco aburrida, ¿no? Es como que no estamos ahorita, ¿no? Ahorita en el programa y de pronto se me da con que me paro y me voy, ¿no? O sea, al final yo tomé la decisión, ¿no? O que de pronto estoy a punto de pararme y digo, no, no, mejor no me paro, me quedo sentado. Al final son decisiones que también nosotros tomamos y de acuerdo también a la responsabilidad que nosotros podemos asumir frente a ellas. Excelente, Vladimir. Muchísimas gracias. Laura, ¿tú también cómo ves esta parte del destino? Está, por ejemplo, la famosa leyenda, mito del hilo rojo, por ejemplo, en las parejas, y que eres mi destino y cosas así. Ya, lo que comenta Vladimir de la religión, de Dios. ¿Realmente existe destino entonces? ¿No existe el destino? ¿Nosotros somos los obreros de nuestro propio camino? ¿Cómo funciona y cómo lo ves tú? Pues yo no creo en un destino 100% determinante, en el sentido de que actúes de la manera que actúes, vas a acabar así, pero sí que creo que hay cosas que tienen que pasar y muchas veces la gente en la vida les pasan un número de cosas, no entienden realmente por qué y luego con los años se dan cuenta de, vale, esto necesitaba pasar para que yo llegara a este sitio. Hay muchas formas de verlo, pero creo que eso, o sea, lo puedes ver. Te pase lo que te pase, en el sentido de que no todos los destinos van a ser como que no están fijados. Y luego lo del hilo rojo, que hay personas que están predeterminadas. Quiero pensar que sí que hay gente que se conozca la situación que se conozca, o sea, van a conectar de la misma manera y van a acabar como teniendo un vínculo especial porque su conexión entre esas personas es más fuerte, sencillamente. Y luego con lo de la religión, pues yo creo que es un tema bastante complicado y muy complejo. No creo que necesariamente le quite la libertad a nadie,
Pero eso es un tema bastante complejo y depende también de la persona y sus vivencias, pero el hecho de que la religión exista y tal, creo que es una cosa que puede ayudar a algunas personas incluso a sentirse como más reafirmadas en su libertad y en las decisiones que ellas mismas toman. Excelente, Lau, muchísimas gracias. Irving, para cerrar la ronda, ¿destino existe, no existe? Nosotros entonces hacemos nuestro camino. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente parto mucho de ese punto, realmente de quizás si hablar de un destino, no un destino tan, voy a decirlo así, porque bueno, también existe esa palabra, bueno, para la literatura que está muy enfocada en estudiar el determinismo y todas esas cosas, e incluso hasta allá hay una palabra que es determinación dulce, por decirlo así, ¿no? Lo que me presupone a pensar que entonces habría una determinación sólida en ese sentido, ¿no? Y esa última quizás es la que de algún modo se le, yo pienso así, se le asigna una carga negativa en ocasiones, ¿no? De que es la, y en efecto es la que creo que hasta en Hegel había como esa suerte, en su fenomenología del espíritu, ahí había como esa suerte de, quizás no de determinación como tal, sino él utilizaba otra palabra que era determinabilidad. Pero que al final en algún momento ambos estarán relacionados, pero es como esa determinabilidad negativa, que es esta fuerte, coercitiva, que te limite en todo aspecto de la vida cotidiana y ya no se diga en aspectos más grandes como un proyecto profesional o social o político que tengas y que no lo puedes articular porque estás determinado, ya sea por la sociedad, por Dios, o por lo que se mistifica de esa misma sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, quizás había otra, me hace pensar que la determinación suave es quizás esta determinación más flexible, admite, bueno, pensar que hay circunstancias, pero que de algún modo partes de esas circunstancias para construir tu futuro, tu porvenir, de algún modo, ¿no? En ese sentido, quizás el destino, de algún modo, también se puede pensar en una suerte de destino suave. Y yo lo digo así porque me da la impresión, es una impresión más subjetiva, si gustan, pero es una impresión que quizás es muy de mi generación. Bueno, yo nací en el 98, entonces quizás ya había como una, ya había varias crisis, y no solo en México, quizás en casi todo el mundo ya había severas crisis financieras, económicas y quizás, bueno, al menos en México, probablemente políticas, ¿no? Entonces, pensar en eso del destino quizás nos llega a ser muy lejano, muy distante, hasta extraño, ¿no? Que bueno, si no hay trabajo, si no hay condiciones laborales óptimas, hay precariedad laboral, hay inseguridad, hay violencia, etcétera, que cómo podía pensar en un destino, en un porvenir, etcétera, ¿no? Ya pasó la historia, pero quizás no aceptar eso, pero sí decir, bueno, ahí si es, si es ese, si ahí está el des, ese fin último, ese estado último, pues bueno, no me peleo con él. Lo que quizás pueda hacer es no aceptarlo, pero sí observarlo. Y quizás esto puede ser enriquecedor observarlo, para saber que esa última etapa de tu vida, ese tú, pero en futuro, por decirlo así, hay partes que quizás te gusten, hay partes que quizás te desagraden. Entonces, eso va a ser muy enriquecedor para ti en el presente, ¿no? Porque de algún modo te va a decir, eso que estoy al final, eso que podría ser,
mi yo del final, mi yo en un 3 o 4 o 5 años, etcétera. Me gustan ciertas partes, no me gustan algunas, confío en algunas partes, en algunas me resulta desagradable o extraño, por decirlo así, pero de algún modo aprendo de ese destino que se me asigna por Dios, por la sociedad, por la familia, por mis novias, por mi novio, etcétera. Bueno, si me asignas ese destino, pues puede que no lo acepto, pero lo observo, lo comprendo, e incluso puedo tomar vías para transformarlo, las partes que no me gustan, o para enriquecer las partes que sí me gustaron del mismo. Era eso. Gracias. Excelente, Irvin. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando, hace ratito comentábamos, reflexionábamos sobre esto de libertad, libertinaje, sobre esto quizá de que hay ciertas decisiones que tomamos coartados quizá por leyes, por normas, por consecuencias. ¿Cómo entonces influye la libertad del libre albedrío en nuestras decisiones éticas, en la responsabilidad personal? Y sobre todo, ¿cómo decir que tomo una decisión y que soy libre cuando quizá tomo esa decisión porque hay una ley que me impide tomar otra que yo quisiera? Ahí soy libre, realmente, no sé, veo el último móvil en el aparador y a lo mejor yo tengo deseo y yo quiero hacerlo y me siento libre de hacerlo, pero sé que hay una norma que me dice que si lo cojo sin pagar, pues voy a caer a la cárcel. Entonces, limito esa decisión o esa ímpetu por esta norma. Quizá entonces mi decisión no es una decisión libre, sino está condicionada por otros factores. ¿Cómo puedo decir que tomo decisiones si soy libre, Laura? Pues yo creo que aquí hay varias cosas a mencionar, y una de ellas es, por ejemplo, que yo creo que la gente que tiene como una noción más fuerte de la libertad, o sea, que para ellos la libertad es mucho más importante, o sea, sobre todo pensando en la libertad personal, individualista, y en ese sentido, a lo mejor le dan menos peso a la ética y como al peso moral de sus acciones. Es decir, si una persona, pues eso, piensa que su libertad individual es lo más importante, a lo mejor acaba haciendo daño a otras personas o tomando decisiones moralmente reprobables porque están poniendo sus deseos por encima de a lo mejor consideraciones éticas. Y un poco va lo mismo por el tema de la ley. O sea, evidentemente, yo creo que sí que puedes tomar decisiones con un grado bastante alto de libertad dentro de lo que la ley permite, pero sí que es algo que obviamente te afecta, pero luego, claro, también son cosas que al final si las tienes interiorizadas, es decir, lo que está permitido, lo que no, y tienes eso en cuenta, a partir de eso sí que puedes como tomar tus decisiones de forma más libre después de pensar lo que es posible y lo que no, o sea, sabiendo dónde están los límites. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Irving, igual, la misma pregunta, ¿cómo saber que tomé una decisión y que fue una decisión libre y no fue una decisión por miedo a que me hicieran algo, la ley o quien fuera? Bueno, yo pienso que, bueno, el ejemplo que me resulta muy interesante que propusiste es Miguel, como esta suerte de entrar a como una tienda, un supermercado, etcétera, y comprar un celular así de inmediato y bueno, y supongamos que uno sale de la tienda y uno podría darse la impresión que tomó una decisión por sí misma, ¿no? Que eligió el celular porque le gustaba, porque le resultó menos barato que otra celular que había en la tienda o porque los colores me llamaban la atención, etcétera, ¿no? Y podía darse como esa impresión, ¿no? De que tomó una decisión por sus propias, por su propio razonamiento, por sus propios gustos, etcétera, ¿no? Pero quizás una cuestión que había que subrayar es que cuando se pone a discusión el tema del libre albedrío, da la impresión de que es un tema que está vinculado con el individuo y no necesariamente está vinculado con la sociedad o con una comunidad o con lo colectivo de algún modo, ¿no?
como que cuando se plantea este tema del libre albedrío, de inmediato uno piensa en el individuo, pero sus partes sociales como que quedan invisibilizadas, ignoradas, etcétera, ¿no? Como que es un tema que solo atañe al individuo, ¿no? Y yo creo que una manera de saber que uno tomó una decisión que no solamente le satisface en términos de que consumió tal objeto o tal comida y sus necesidades más básicas están ya satisfechas, ¿no? Sino, si uno quiere quizás saber que una decisión que tomó no solamente le complementa en términos, vamos a decirlo así, biológicos, sino en otros términos, quizás aquí se hace muy presente por lo menos la relación social de o hacia otros o hacia otras, ¿no? Y yo creo que una manera de entender que se tomó una decisión lo suficientemente congruente o acorde con uno mismo es también poderlo expresar hacia el otro, Desde luego va a haber las primeras reacciones de que el otro o la otra te critique o te cuestione o te diga por qué esto, por qué lo otro, por qué decidiste esto, por qué no decidiste lo otro. Pero quizás aquí se introduce otro elemento que tiene que ver quizás con la, quizás la educación, pero no en un término como se le quizás se le plantea actualmente de que una persona está bien educada y la otra persona es ignorante y por eso la persona ignorante se orienta de tal modo y la persona educada, ¿educada en qué sentido también, no? Porque educada es en términos de títulos, que desde luego es, ha hecho un esfuerzo enorme para adquirir tal o cual título, tal o cual maestría, tal o cual doctorado o tal cual postdoctorado, etcétera, ¿no? Desde luego. Pero la educación quizás en un término más amplio, ¿no? En términos que quizás poder, vamos a decirlo así, retroalimentarte con los otros, para no solamente saber que tomaste una decisión que de algún modo te complementa como ser humano o como persona, sino que de algún modo puede resultar beneficiosa en términos o de confianza en términos más colectivos o más sociales, ¿no? Porque claro, uno puede comprar el celular y ver para sus mismos intereses y le resulta beneficioso, lo cual es completamente legítimo. Pero al fin, pero también está esa parte social que me parece que no había que dejarla de lado y que muchas veces también sirve que para saber que uno tomó una decisión adecuada, a veces uno o una persona que te acompañe y que es de confianza, por decirlo así, que quizás no puede estar de acuerdo en las decisiones que tú estás tomando por X o por Y motivo, pero que de algún modo lo acepta o comprende cuáles fueron tus razones por las que te orientaste de ese modo, y quizás eso da una impresión diferente, un sentido diferente. Precisamente eso de la diferencia te golpea, sino que inclusive hasta te puede ayudar. Es como una especie de seguridad que ya no solamente la adquieres a nivel individual, sino que puede ser una seguridad que la tomas de los otros y puede ser una especie de seguridad social, por decirlo así, que no solamente se reduce a una cuestión de trámites burocráticos para obtenerla y que te financien el automóvil o que te financien tu casa, sino que es una suerte de seguridad social en que los otros o otras participan, no quizás para transformarte en tu totalidad, ni mucho menos para imponerte, sino que en términos del deber ser, por decirlo así, pueden ser personas que de algún modo te enriquezcan al saber que son diferentes a ti en algún momento, pero que esa diferencia no implica que te arrebaten lo que tú piensas que es tu originalidad, tu creatividad o tu personalidad inclusive. Sería por ahí, gracias mío. Excelente, Irving, muchísimas gracias. Y Bla, ¿cómo tomo la decisión? Y puedo decir orgullosamente que la tomé libremente,
Sí, quizá esa decisión, no sé, yo tenía ganas de comerme un helado de mango y no hay helado y no hay mango en la heladería. Entonces tuve que resignarme por un helado de chocolate y ya no fui libre en tomar esa decisión. ¿Cómo puedo decir que tomé una decisión y fui libre en tomarla? Bueno, primero que nada, un paréntesis. Nunca he probado un helado de mango. Sería muy interesante. Ah, mira, dato curioso de México. Sí, hasta tenemos Bueno. de rompope, de tequila, de hecho. Wow. Algún día me desquito ahí. Bien, cierro el paréntesis. Yo me quedaría con el imperativo categórico de Kant, ¿no? Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, ¿no?, pueda valer al mismo tiempo como una ley universal. O sea, está en el obrar, creo y considero yo, lo que nos podría frenar, ¿no? O sea, la libertad mía termina, ¿no?, cuando empieza la libertad del otro, ¿no? O sea, yo no puedo transgredir, por ejemplo, un negocio privado, ¿no?, solamente por satisfacer, como decía hace un, ¿no?, en una intervención anterior, por satisfacer mis propias pasiones, ¿no? O sea, mis propios gustos, mis propios deseos, ¿no? Entonces, incluso si lo trasladamos a la época de las cavernas, ahí podría haberse sucedido, ¿no? O sea, me gusta una persona, voy, le tiro un garrote y me la llevo secuestrada a la cueva, ¿no? Pero en términos ya democráticos, en temas civilizatorios como el que nosotros ya vivimos, no puedo transgredir la libertad, o sea, por querer yo satisfacer mi propio deseo, ¿no?, bajo la temática de la libertad, yo no puedo transgredir la libertad del otro o la propiedad de la otra persona, porque ya ahí estaríamos en el abuso desmedido de la propia libertad. O sea, estaría abusando. De igual manera, sería la inversa, ¿no? O sea, yo soy el que vendo el helado de mango y no me gustaría que otro venga y se lo coja y se lo lleve, ¿no? Entonces, o sea, a la inversa, ¿no? Considero de que hay un elemento esencial dentro del ámbito educativo. O sea, dentro del ámbito de la educación hay un aspecto muy fundamental que es preparar, ¿no?, en la época escolar, es como una forma de preparación para el mundo real o la vida real, ¿no? Y digo, es como una forma, no necesariamente se da de esta manera, ¿no?, sino es como una forma, es como un ensayo para la vida real, en la que hay reglamento interno. Por ejemplo, todo colegio tiene un reglamento interno, tiene unos instrumentos de gestión, tiene, o sea, unos elementos que obedecen a una estructura social, ¿no? Claro, predeterminada, pero una estructura social que obedecen a leyes particulares, democráticas. Entonces, el colegio, el salón de clases se convierte en un mini estado. Entonces, si nosotros comenzamos a transgredir, evidentemente que vamos a sufrir algunas consecuencias, por ejemplo, la suspensión, podemos llaman a nuestros padres, etcétera. O sea, vivimos en un mini estado dentro de la escuela. Pero cuando salimos de la escuela ya nos enfrentamos al mundo real, ¿no? Al mundo real. Si yo ya sabía que de alguna manera si yo transgredía algunos aspectos dentro de mi colegio, y si salgo al mundo real y sigo cometiendo las mismas transgresiones, ya no es que van a mandar a llamar a tus padres, porque ya te enfrentas a leyes civiles, a leyes penales, dependiendo de la gravedad del delito en el ámbito del derecho. Entonces, al enfrentarse, evidentemente, ante esas situaciones, nos pone de lado. O sea, ¿y qué tan libre soy, ¿no? O sea, ¿qué tan libre soy? Claro, pero dependiendo del respeto que se tenga al otro. O sea, es importante la figura del otro, como diría, me parece que es Levinas, el que siempre señala la figura del otro. Es más, Darío Sztajnszrajber también, que es un divulgador filósofo argentino, también menciona en uno de sus libros que Filosofía en 11 frases, y entre otros, ¿no? Es más, Paulo Freire, como también ya lo señalaba Irving, ¿no?, en La pedagogía del oprimido, ¿no?, y entre otros textos, justo tenía, ¿no?, La pedagogía de los sueños posibles, que es una reinvención y una serie de entrevistas. Menciona esta figura del otro, que es importante revalorizar la figura del otro como un elemento esencial para nosotros poder también, inclusive, entablar un anexo de libertad con la otra persona, de manera que nosotros nos permitamos vivir también de forma civilizada, porque si no, volveríamos a las cavernas, volveríamos al hecho del garrote. Me gusta eso, pam, lo golpeo al otro y me lo llevo, ¿no? Pero va a venir uno más grande que yo, viene, me golpea y al final me quita lo que yo le quité, ¿no? Como diría esta frase, ¿no? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón.
pero ¿qué tan civilizatorio podría ser en el ámbito del siglo XXI? Podría haber funcionado de pronto en el siglo XVIII, siglo XVII, aunque tengo mis dudas, pero en el siglo XXI ya eso es otra época, totalmente distinta. ¿Y qué nos esperará de acá en el siglo XXII si es que alguno llega por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Vladimir. También agradecerles a todas y a todos que han llegado hasta acá al final del episodio. Recordarles, bueno, como otro paréntesis aparte, aprovechando ahorita lo del helado de mango, pues que puedan ver la diversidad que hay en Filosofía en la Red. Tenemos aquí al buen Vladimir, que nos acompaña siempre desde Perú. Tenemos a Lau, que está acá, que nos acompaña en Madrid. Y a Irving, que está por allá, que está en México. Entonces, para que puedan ver que tenemos una diversidad muy importante de filósofos, de filósofas, de pensadores y de pensadoras, y que este les dé el pretexto ideal para ver, ir aquí a donde está el codiguito, escanearlo e ir a filosofianared.com, en donde todos los días publicamos artículos nuevos de diferentes pensadores, de diferentes reflexiones, en donde vamos hablando de todos lados. Tenemos, por ejemplo, bueno, Vladimir siempre está más especializado en cosas de educación, entonces todos los artículos que puedan encontrar de él, le vamos a dejar su perfil a todos los artículos de Filosofía en la Red en los comentarios para que vayan por allá. Irving, pues como se dieron cuenta, también él está más marcado por el buen Marx y casi, bueno, todas las reflexiones las hacen de ese sentido, así que también todas sus reflexiones pues van a quedar en la parte de comentarios. Y pues Laura, que estudia, pues es estudios internacionales, pues está más enfocado, bueno, a lo que es la paz, lo que es esta parte de integridad, y uno de los artículos, de hecho el más reciente a la fecha de graduación, habla sobre el ecofeminismo en cuanto a la paz para Colombia. Así que imagínense también, y es muy interesante, por ejemplo, ver ese artículo como desde la óptica, desde Madrid, puede analizar un suceso latinoamericano. Eso es increíble y es muy impresionante y te da un giro muy, muy, muy peculiar de cómo abordar los temas. Así que pues nada, recordarles nuevamente que este episodio sale los últimos sábados de cada mes. Vamos a tener el siguiente episodio para el mes de octubre. Estamos por podcast, nos pueden acompañar en podcast o si no en el canal de YouTube. Síganlo, denle like para ayudar al algoritmo a seguir a más y llegar a más personas. Y pues hasta la próxima y muchísimas gracias Vladimir, Laura, Irving por estar hasta acá en un viaje al pensamiento más.